Jorge Nieto es inocente. Jorge Nieto es inocente. Familiares y amigos del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, quien estuvo en el cargo de 2007 a 2009, acompañaron a su abogado en la presentación de un recurso de apelación para solicitar que se elimine la detención provisional impuesta tras la condena por peculado. Nosotros consideramos que es una decisión totalmente injusta porque durante todo el proceso el licenciado Nieto Menéndez gozó de medidas sustitutivas que garantizaron hasta el último momento su comparecencia a todo acto del proceso, incluyendo el fallo verbal que fue dado el día 29. Y en vista que ni siquiera existe la condena establecida formalmente en un documento que se llama sentencia, y en vista que esa sentencia, cuando sea emitida en su momento, no está firme hasta que agotemos el último recurso disponible en el código, hasta entonces podremos hablar de que la pena deberá ser cumplida. Sin embargo, cuando el tribunal decreta la detención, lo hace utilizando la detención provisional en abuso y en exceso, equiparándolo al comienzo de ejecución de la pena, lo cual es totalmente prohibido por la Constitución y por el Código Procesal Penal y por el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también es norma de El Salvador. Es una condición crítica, o sea, en primer lugar, él padece... Tiene padecimientos médicos y obviamente está en tratamientos. Ayer logramos, gracias a Dios, introducirle algunos medicamentos que son crónicos para enfermedades crónicas, ¿verdad? Como son todas sus alteraciones de presión arterial, el tema cardíaco, etc. Y todo esto le está afectando grandemente, pero especialmente porque se ha utilizado una medida cautelar desnaturalizándola, como es la detención provisional, y lo que el tribunal ha querido es comenzar a ejecutar la pena de 12 años, que es totalmente inaceptable. Los hijos de Nieto también apoyaron su inocencia y apuntaron al exministro David Gutiérrez como principal responsable del caso Diego de Holguín, pues fue él quien aprobó la licitación y ejecución de la fase 1 en el periodo de 2005 a 2006. En nombre de mi familia, queremos decir que Jorge Nieto es inocente. Jorge Nieto fue un funcionario público por 10 años que sirvió a este país de una manera intachable, fue 5 años ministro de Trabajo, fue 2 años y medio superintendente de CIGET y 2 años y medio estuvo a cargo de Obras Públicas. Jorge Nieto llegó a resolver problemas para sacar adelante el país. Habían 7 proyectos parados cuando recibió Obras Públicas. Jorge Nieto no licitó la Diego de Holguín, Jorge Nieto no pagó anticipos. Fue David Gutiérrez quien pagó esos anticipos y licitó de manera equivocada probablemente ese proyecto. David Gutiérrez movió el tramo original de la Diego de Holguín a una reserva forestal de manera arbitraria, sin fundamento. Eso entrampó este proyecto y Jorge Nieto llegó a desentrampar un proyecto para que se pudiera terminar y se pudiera terminar de construir. Jorge Nieto es una persona intachable, un profesional íntegro. Jorge Nieto es un hombre de familia y él vino a servir al país y está preso injustamente. ¿Esperarían su liberación? Sí, esperamos la liberación de él. Sabemos que es inocente y es lo menos que esperamos. Jorge Nieto fue condenado esta semana a 12 años de prisión y el pago de casi 13 millones de dólares al Estado por haber permitido que un tercero se apropiara de 12 millones de dólares del gobierno durante la construcción del segundo tramo del bulevar antes conocido como Diego de Holguín. Este es un informe de laprensagráfica.com. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!